Una persona cotilla o chismosa es una persona a la que le gustan los chismes, es decir, saber la vida privada de las demás personas. Y lo cierto es que los españoles tenemos fama de ser chismosos, de ser cotillas. Y cuidado, que esto es un tópico que nos aplicamos nosotros mismos, los españoles a los españoles. De hecho, en una encuesta realizada para una campaña publicitaria en 2017, un 87% de los españoles dijeron que pensaban que los españoles éramos cotillas. Entonces la pregunta es, ¿somos los españoles especialmente chismosos? ¿Nos gusta hablar y saber sobre la vida privada de las demás personas? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio, profesor de español en línea y creador de Spanish with Antonio, un canal con el que pretendo ayudarte a mejorar tu español con contenido auténtico e interesante. Antes de comenzar el vídeo, te invito a suscribirte a mi canal, de esta forma también me apoyas, y también te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito, Guía del Español Natural. Para hacerlo solo tienes que suscribirte a mi newsletter. Y de esa forma, si tú también eres cotilla o chismoso como los españoles, podrás enterarte de todas las novedades de Spanish with Antonio. Y ahora prepárate tu cafelito, tu té o tu vaso de agua, relájate y comenzamos con el vídeo. En los últimos años se ha popularizado muchísimo un programa de televisión de tono humorístico, de tono cómico, protagonizado por uno de los humoristas más conocidos de España. Este humorista se llama José Mota. José Mota es un humorista e imitador que comenzó su carrera en el mundo mediático en 1989, cuando comenzó a aparecer en televisión con un dueto cómico llamado Cruz y Raya. Este dueto estuvo en activo desde 1989 hasta 2007. Durante todos estos años tuvieron muchísimo éxito y realmente este dúo cómico ha marcado el humor de una generación en España. Incluso yo, que era pequeño cuando este dueto estaba en activo, conozco y tengo muchas referencias sobre este grupo cómico. Un ejemplo del éxito de Cruz y Raya es que sus dos componentes, Juan Muñoz y José Mota, pusieron voz en el doblaje a la película de dibujos animados Shrek. Juan Muñoz era el que doblaba a Shrek y José Mota era el que doblaba a Asno. Como digo, en 2007 el dúo se separó y desde entonces José Mota ha emprendido una carrera en solitario y ha comenzado a hacer en los últimos años este programa tan popular del que os hablo, que se llama La Hora de José Mota y se retransmite todas las Nocheviejas, es decir, el 31 de diciembre, la última noche del año, en televisión. En este programa, José Mota se viste, se disfraza de diferentes personajes con los que hace una parodia para criticar todo lo que ha pasado ese año en la sociedad y para hablar con ironía del status quo. Uno de los personajes de los que se disfraza José Mota es la vieja del visillo. Como sabéis, vieja significa anciana, simplemente vieja es bastante más informal y no muy educado, es mucho mejor decir anciana o mujer mayor, y visillo es esto, es una cortina que deja entrar la luz, es una cortina traslúcida como la que tengo yo aquí. La vieja del visillo es un personaje caricaturesco que representa a una mujer mayor que es extremadamente cotilla y deslenguada. Es decir, le gusta mucho hablar de la vida de los demás. Se le va la lengua, usa mucho la lengua para hablar de la vida de los demás. Es deslenguada. Pues esta vieja chismosa y deslenguada vigila todo lo que pasa en el pueblo, quién entra y quién sale, detrás de su visillo. Y por supuesto, después transmite todos los chismes, todas las novedades al resto de personas del pueblo. Y aunque la vieja del visillo sea un personaje caricaturesco, la verdad es que representa muy bien a esta imagen de las típicas ancianas de pueblo que quieren enterarse de todo lo que pasa a su alrededor. De hecho, si paseas por un pueblo de España, es muy probable que te encuentres con un corrillo, con un grupo de ancianas
y también ancianos, claro, que se reúnen y que están sentadas en sus sillas en las puertas de sus casas y simplemente comentan, charlan sobre todo. Y eso, por supuesto, incluye algún chisme que otro. Bueno, Antonio, pero eso también pasa en mi país. Eso pasa en todo el mundo, ¿no? Yo también creo que el ser humano es cotilla, es chismoso por naturaleza. Pero hay una particularidad que hace que quizá las personas españolas tengan una tendencia un poquito mayor a ser chismosas. Hace años leía a un autor español que me encanta. Se llama Juan Eslava Galán. Es un escritor que escribe ensayo histórico de forma muy divulgativa, muy divertida y cercana. Y ese libro que me estaba leyendo era precisamente sobre la historia de España. Y en ese libro, Juan Eslava Galán lanzó una hipótesis súper interesante. Achacaba esta actitud, esta conducta chismosa, a siglos y siglos de vigilancia entre los vecinos de un mismo pueblo debido a la Inquisición. Puede que te suene este término, pero te voy a explicar qué es exactamente la Inquisición. Verás, durante muchos siglos en España convivieron diferentes culturas. La cultura musulmana, la cultura cristiana o la cultura judía. Esas eran las tres principales culturas. Y de hecho, por eso, a ese periodo histórico de convivencia entre estas tres grandes culturas se le llama la España de las tres culturas. Sin embargo, en 1478 se creó una institución que acabaría con esta convivencia armoniosa entre estas tres culturas. Y esta institución se llamaba la Santa Inquisición. Una institución que perduró, que estuvo activa, hasta finales del siglo XIX. La Santa Inquisición estaba controlada por la monarquía y también por la Iglesia. Y su función principal era conseguir que la única religión posible y existente en el país fuera el catolicismo. ¿Y cómo conseguían eso? Pues erradicando al resto de religiones, es decir, persiguiendo a las personas que eran creyentes musulmanes o creyentes hebreos. Todos estos años en los que funcionó la Santa Inquisición son los responsables de la expulsión de los judíos sefardíes de la península ibérica, por ejemplo, así como de otras muchas injusticias y barbaridades que se cometieron con las personas que tenían una religión diferente. La premisa era muy simple. Solo podías estar en España si eras católico. Y si eres musulmán o judío, bueno, conviértete al catolicismo. Esto hizo que todas las personas de las otras religiones escondieran su identidad y ocultaran su religión. Y al mismo tiempo, todo el mundo estaba muy atento para ver quién era realmente católico o quién estaba fingiendo. Estaba siendo un falso converso, un católico falso. Por eso la gente estaba especialmente atenta y vigilaba las idas y venidas de sus vecinos, un símbolo religioso que no fuera cristiano, o unos horarios diferentes a los normales, porque eso indicaba, por ejemplo, que estaban rezando a una religión que no era la católica. Toda esta situación, que duró años y siglos, creó todo un clima de desconfianza hacia el vecino e hizo que la gente se convirtiera cada vez más en cotilla y chismosa. Según Juan Eslava Galán, este es el origen del personaje de José Mota, la vieja del visillo, y de esa costumbre que hay en los pueblos de chismear, de cotillear y saber todo sobre todos. Por supuesto, esto es solo una teoría, pero la verdad es que yo al menos le veo bastante sentido. Así que parece que puede haber una explicación histórica a esta característica de los españoles. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Y ahora me interesa mucho saber si en tu país las personas también tienen fama, tienen la reputación de ser cotillas. O también si existe un equivalente de la vieja del visillo. Te leo en comentarios. ¡Chao!